Fundai y el SEPE, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, va a reunir el próximo 8 y 9 de febrero en el Palacio de Congresos de Toledo un encuentro destinado a jóvenes, pymes, empresarios y emprendedores. Venimos a presentar las jornadas que forman parte de Universidad Pyme, que es una iniciativa que va a alargarse a lo largo del año en curso y el año que viene también, seguirá habiendo iniciativas y que está destinada a la formación y a la empleabilidad. Y entonces, como parte de este foro y de este contexto, durante 2 días, la semana próxima, el 8 y el 9 de febrero, en el Palacio de Congresos de Toledo, se va a celebrar un evento en el que van a participar Fundae, el SEPE y la Junta de Castilla-La Mancha. Y entonces, el hilo conductor es la formación y el emprendimiento. En este caso, el foro está dirigido a la gente joven. Lo que se pretende es, de alguna manera, impulsar el talento joven, impulsar las políticas de empleo, la mejora de empleo, pero sobre todo bajo un marco global que es el de la digitalización. Entonces, de esta manera, pues hay distintas iniciativas que lo que se pretende con ellas es crear un foro abierto donde tenga cabida muchos colectivos y muchas iniciativas, pero que de alguna manera giren sobre estos dos ejes que son un poco los que tenemos aquí, de la empleabilidad, la digitalización y, como os decía, el público objetivo es el emprendimiento joven. Entonces, para nosotros es una oportunidad estupenda de llegar de forma directa a través de las distintas provincias y las distintas comunidades autónomas a los sectores que en este caso se van a beneficiar de la formación, se van a beneficiar de poder formarse en temas de digitalización y sobre todo van a tener un foro en el que también las empresas líderes de mercado van a estar allí. O sea, nos vamos a encontrar con referencias muy punteras y van a estar a través de stands en una zona de exposición y aparte va a haber una agenda con ponencias que va a transcurrir a lo largo de 2 días, que son el día 8 y el día 9 de febrero, donde aparte de los agentes sociales y aparte de distintos intervinientes, organismos, empresas públicas y privadas, pues vamos a tener acceso a formación y a temáticas que son muy interesantes y que creemos que a la gente joven le pueden abrir también nuevas perspectivas y sobre todo les pueden servir de foco de atracción para también ellos que sientan el estímulo de formarse en estas nuevas tecnologías. Cuenta con la participación de expertos y la presencia de más de 30 empresas y entidades, tanto a nivel nacional como internacional. Las temáticas pertenecen tanto a empresas públicas como a empresas privadas. Entonces, va a haber desde foros en los que va a haber mesas redondas, va a haber reuniones y va a haber un poco networking, ¿no?, e interacción entre las distintas partes, a ponencias, por ejemplo, como cómo trabajar con una empresa como si estuvieras en Londres, pero desde Toledo, y poder beneficiarte de, a lo mejor, hoy en día, todo lo que es el teletrabajo o lo que son las oportunidades de trabajar en un entorno internacional, pero desde aquí. Es decir, van a ser muy variadas y luego vamos a tener, pues, a empresas tecnológicas donde nos van a contar casos que están actualmente llevando a cabo para fomentar el empleo y para fomentar sobre todo el emprendimiento de la gente joven. El pasado año, algo más de 150.000 castellano-manchegos y casi 15.000 empresas participaron en programas bonificados de formación para el empleo. Acercó a 15.000 las empresas que a través de formación bonificada dieron esta formación a los participantes. Entonces, con esta iniciativa lo que tratamos es un poco de impulsar lo que son estos, o sea, el foro como tal, pero sobre todo para acercarnos ya a los 200.000 participantes, a las 15.000 empresas y de alguna manera, o sea, subir un poco en lo que es el tejido social de formación y abarcar un poco más que años previos. Pero las cifras en años anteriores han estado en torno a esas cifras. Hay que recordar que el proyecto Universidad Pyme tiene como objetivo la difusión y recursos y buenas prácticas para la adaptación y desarrollo en el entorno laboral. Pretende ser, además, un impulso para la transformación digital de pymes y mejorar la empleabilidad de sus trabajadores mediante la difusión de sus recursos formativos. Universidad Pyme nace con el objetivo de formar y, sobre todo, digitalizar. Y entonces, en paralelo, lo que hace la Fundación Estatal, Fundae, es crear una plataforma que actualmente se puede acceder a través de la página web de Fundae, en el que distintas empresas tecnológicas, líderes en este momento, tienen contenidos donde cada persona de motu propio se puede formar, puede acceder a los contenidos y puede acceder a cursos. Entonces, de alguna manera, esta plataforma está muy ligada al nacimiento también de Universidad Pyme como iniciativa. Entonces, en concreto, en Toledo, los próximos días 8 y 9 de febrero, la próxima semana, se va a hablar de esta iniciativa, es decir, se va a presentar la plataforma, que no es que sea nueva, pero se va a presentar en este foro y, de alguna manera, Digitalízate lo que ofrece son recursos formativos
para trabajadores. Entonces, de alguna manera, sí que lo que hemos percibido es que esta iniciativa ha tenido una relación directa con luego el rendimiento que hemos visto que ha tenido Digitalízate. Es decir, el año pasado cerca de 2 millones de personas utilizaron recursos de la plataforma, que está muy bien porque tocan temáticas muy variadas y tiene formación para distintos sectores y para distintos ámbitos clave hoy en día. Y de alguna manera en estas convocatorias que forman parte de Universidad PyME lo vamos a contar, lo vamos a enseñar para que además la gente lo conozca y pueda utilizarla y pueda beneficiarse de la plataforma Digitalízate. Son recursos que las empresas privadas utilizan para formación y que de alguna manera han puesto a nuestra disposición a través de una plataforma única, donde tú, en vez de a lo mejor tener que buscar en muchos recursos diferentes o en muchas plataformas diferentes formación que a ti te puede interesar, tienes un portal único al que se puede acceder a través de la web de Fundae, donde tú puedes encontrar un poco formaciones de todo tipo, de estas empresas que os digo, que actualmente son proveedores tecnológicos muy punteros hoy en día, y tú simplemente te inscribes. Y una vez que te has inscrito, tienes unos accesos y tienes pues eso, un registro que ya queda ahí, que tú puedes acceder a esos contenidos y puedes hacer la formación un poco a tu ritmo y un poco según tus necesidades formativas. Para poder participar en estas dos jornadas pueden acceder a través de la página que ven en pantalla. Las jornadas son totalmente gratuitas.